Hola, buenas tardes. Les agradezco que estén en esta transmisión. El Depor sigue trabajando para ustedes y sigue llevándoles lo mejor de las actividades culturales, las clases y todo lo que necesiten para que estén a gusto en su casa en esta pandemia. Les agradezco mucho que me acompañen en esta plática. Espero que tengan algunas herramientas necesarias para tener información verídica y pues muchas gracias. Mi nombre es Angie Ríos y soy coordinadora de la biblioteca del CDI. Pues vamos a empezar nuestra plática. Nuestra plática es de necesidades de información. Y me voy a regresar un poquito porque la puse mal. Les voy a pedir si tienen alguna duda, algún comentario, lo puedan poner en los comentarios para que le podamos dar salida en los comentarios. Pues nuestra plática es de búsqueda y recuperación de información. Y voy a empezar con una cita de un novelista que se llama Tom Clancy, que dice, si puedes controlar la información, puedes controlar a la gente. Y empiezo con esta frase porque quisiera empezar también a que ustedes reflexionen qué tan responsables son en el uso y manejo de la información que tienen. Tan solo con la información que le dan personal a otra persona, con la información que tienen de la empresa donde trabajan o inclusive en las redes sociales, qué es lo que comparten. Entonces, empecemos en qué tan responsables somos en el uso y manejo de la información, porque podemos controlar también con esa información el pensamiento de las demás personas. ¿Qué temas vamos a tratar en esta plática? Pues lo que es una necesidad de información, el cómo vamos a buscar y recuperar la información que nosotros tenemos, en dónde vamos a buscar. Les daré brevemente algunas estrategias de búsqueda. Vamos a ver cómo lo vamos a buscar y algunos apoyos de búsqueda. Para empezar, ¿qué es una necesidad de información? Y a partir de tenemos que partir de qué es una información, qué es información. Y son un conjunto de datos que forman un mensaje. Estos datos van de manera ordenada y el resultado es un mensaje. Este mensaje puede ser un acontecimiento, este mensaje nos puede ayudar a resolver problemas, el mensaje nos puede aportar conocimiento, dar significado a algo. Entonces, esa es información. Y la información, esta necesidad de información, siempre la hacemos de manera consciente o inconsciente. ¿Qué pasa cuando la hacemos de manera inconsciente? Cuando nosotros necesitamos una información, por ejemplo, de lo que vamos a comprar en el supermercado, ¿qué hacemos? Hacemos una lista. Lo hacemos de manera inconsciente. ¿Qué vamos a comprar en el súper? Ya cuando estamos allá, ya llevamos nuestra lista, ¿no? Estando en el súper, vamos a ver los productos, ¿no? Vamos a revisar la fecha de caducidad, que esa es una información. El precio es una información. El comparar algún producto con otro. La información que nos están dando los productos, eso nos determina dar como una respuesta a lo que nosotros necesitamos. Eso lo hacemos de manera inconsciente. ¿Qué pasa cuando tenemos una necesidad de información y ya la hacemos como más consciente? Ejemplo, cuando nosotros vamos a elegir en qué universidad vamos a estudiar, ¿qué hacemos? Buscamos primero pues una escuela que se ajuste a nuestras necesidades y ¿qué tenemos que hacer? Buscar un plan de estudios, ¿no? Buscar en dónde se ubica la universidad, cuál es el costo de la colegiatura, qué tan cerca me queda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar esa información para dar un resultado, ¿no? O determinar una decisión. Entonces, vamos a buscar la información ya sea vía telefónica o ya sea que escribamos un correo a la universidad o quizás dirigirnos directamente a la universidad.
¿qué otra cosa podemos hacer cuando lo hacemos de manera consciente? El comprar una casa, ¿dónde vamos a comprar la casa? ¿Con qué facilidad la vamos a conseguir? Buscar un empleo, ¿en dónde vamos a buscar un empleo? Ya sea en el periódico, en una página de internet, o simplemente para hacer una tarea. Esa es una necesidad de información. Ahora, ¿cómo vamos a buscar y recuperar la información? Esto es un proceso en donde se realiza una serie de actividades orientadas a buscar y encontrar información relevante que nos ayude a satisfacer esa necesidad. Ahora, como les comentaba, la necesidad varía, ¿no? Tanto dependiendo de si va a ser buscar información personal, va a ser si vamos a buscar información que tenemos que investigar para hacer algún trabajo en nuestro empleo, o bien determinar una tarea, ¿no? Terminar una tarea o empezar a hacer una tesis, ¿no? Por ejemplo. Entonces, dependiendo de lo que es esa necesidad que tengo, necesito saber en dónde voy a buscar esta información. Aquí es donde vemos que tenemos varias opciones de búsqueda de información. La primera que yo les sugiero es que busquen mi información en una biblioteca. Y no porque nosotros tengamos una biblioteca en el deportivo. Además de aprovechar esta plática y promover la biblioteca para que ustedes asistan a la biblioteca del deportivo, que ustedes puedan localizar información en una biblioteca, porque tenemos diferentes soportes de la información. Ya sea en un libro, impreso, digital o en alguna base de datos. ¿Qué podemos encontrar en una biblioteca? Podemos encontrar libros que están de manera organizada por área del conocimiento. En algunas bibliotecas hay una hemeroteca pequeña o un espacio donde tenemos revistas y periódicos, que es en el caso de la biblioteca del deportivo. Y algunas bibliotecas ya manejan bases de datos. Las bibliotecas que manejan bases de datos son más orientadas a las escuelas, a las bibliotecas escolares, ¿no? En breve les estaré mostrando un ejemplo de esto. Aquí podemos encontrar, ¿qué más en la biblioteca? Pues anuarios, diccionarios, enciclopedias, que nos van a ayudar a resolver esta necesidad de información. ¿Qué otro lado podemos buscar información? En una hemeroteca. ¿Qué pasa cuando necesito investigar sobre un suceso que pasó en alguna localidad? Pues me puedo referir a datos históricos que esto me proporciona la hemeroteca, ¿no? ¿Y qué son las publicaciones periódicas? Son las publicaciones que se editan de manera periódica, ya sea semanal, quincenal, mensual, bimestral. Y aquí también podemos encontrar información actualizada, porque las revistas pues sacan información de manera actual, no se tardan tanto como los libros, ¿no? ¿Y en dónde más podemos buscar información? En bases de datos con información indizada. Y estas bases de datos también son un complemento a las bibliotecas escolares. Estas bases de datos las podemos encontrar de manera gratuita en internet. Esta información ya está respaldada por revistas, por tesis, por personas que ya hicieron una investigación antes de publicar esta información. ¿Y qué otro lado podemos buscar información? Pues en internet. Lamentablemente en internet toda la información no está organizada. Cualquier persona puede tener información. Esta información también puede ser anónima. Y es un mundo de información en donde a veces nos podemos llegar a perder, ¿no? Y que lo que hacemos primero es buscar siempre en internet. Entonces también les voy a dar como algunas tips como para saber diferenciar de las páginas confiables y no confiables en internet.
Ahora, ¿cómo buscar? Definir primero qué necesito buscar, ¿no? ¿Cuál es mi necesidad de información? ¿Qué es mi necesidad primero? Tengo que determinar qué es lo que quiero. ¿Dar respuesta a algo? ¿Solamente una duda? ¿Quiero generar algún conocimiento en mí? ¿O solamente para hacer una tarea? ¿Qué otra manera o tip les puedo dar? Es delimitar la búsqueda. Ejemplo, si nosotros vamos a buscar información de las ranas venenosas en Colombia, ¿no? Entonces tenemos que determinar, no nada más buscar ranas venenosas, ¿no? O nada más buscar los tipos de ranas, ¿no? Sino delimitar la búsqueda y hacerla mucho más específica para que yo pueda tener un resultado más exacto. Utilizar sinónimos o términos muy específicos en la búsqueda de información. ¿Qué también otra cosa podemos hacer? Es revisar si la fuente que yo estoy consultando es confiable. Si realmente, por ejemplo, la tesis que yo estoy consultando a lo mejor, si está aprobada o solamente es como un trabajo de investigación que ni siquiera está aprobado por algún asesor. O bien, si la página de internet realmente es confiable de una institución gubernamental o una institución educativa, o simplemente es una información que encontré en un blog. Otra cosa para buscar información es no repetir sitios visitados. O sea, si yo quiero ser más, esto pasa mucho en internet, que si ya revisé algo en internet y no encuentro exacto lo que busco, solemos repetir las páginas. Y otra es utilizar operadores booleanos. Los operadores booleanos nos van a ayudar mucho porque vamos a poder comparar muchas cosas. Por ejemplo, al utilizar los más simples, que es el OR, el AND y el NOT, estos operadores booleanos nos van a ayudar a, ejemplo, poner un término y que me arroje resultado otro término diferente. Ejemplo, el NOT. Yo quiero poner ranas, voy a volver al ejemplo, ranas venenosas. Si yo le pongo el NOT, es porque yo quiero solamente resultados de ranas, pero que no sean venenosas, ¿no? O, por ejemplo, si yo le pongo el AND, poner ranas y veneno, ¿no? Entonces, estos términos se conjugan y entonces me dan un resultado de información diferente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Les voy a mostrar algunas páginas. Les voy a mostrar algunas páginas, perdón, es que estaba escuchando, leyendo el chat. Esta es la presentación. Perdón, pensé que ya había compartido la pantalla. Estos son los temas que les decía que vamos a estar tratando, bueno, los que ya tratamos. Y ahorita les voy a compartir la pantalla de acá, de algunas páginas, justo para tener como ya más en específico. Nada más vamos a esperar a que cargue la página. Y nos vamos a ir justo como les venía comentando, en dónde podemos ir buscando la información. Que puede ser ya sea en biblioteca, en alguna hemeroteca,
en una base de datos gratuita. Bueno, aquí la primera que estuvimos viendo era buscar información en una biblioteca. En las bibliotecas escolares, ejemplo, yo les pongo como ejemplo la biblioteca de la Anáhuac. Aquí podemos irnos al catálogo y revisar como todo lo que tiene en el acervo la biblioteca, tanto en bueno, aquí es como más en el campus del norte o el del sur. Nosotros utilizamos, bueno, yo utilizo los libros del campus del norte porque ahí estoy tomando un diplomado, ¿no? Pero, y este es como el ejemplo que les puedo compartir. Y lo que aquí nos dan es que podemos renovar los libros y tenemos una biblioteca digital. En la mayoría de las bibliotecas escolares y universitarias, les decía, aparte de la biblioteca como tal, hay unas bases de datos. Estas bases de datos las paga la institución, dependiendo pues cuál sea la institución o bien el alumno, para tener acceso a diferentes tipos de información. Por ejemplo, en las bases de datos que tienen en la biblioteca de la Anáhuac, es que estas van a darle un resultado diferente a la área en la que están cursando, ¿no? Hay diferentes bases de datos para cualquier necesidad, ya sea para los de medicina, para los de ingeniería, para los que están en alguna área matemática, ¿no? Nada más que creo que está fallando un poco el internet y no jala muy bien la página. Como para mostrarles. Bueno, otra que les quiero mostrar, que también pues me gustaría que pudieran visitar, es la Biblioteca Vasconcelos. Es una biblioteca gubernamental. Esta está cerca del Metro Buenavista. Aquí también podemos revisar bastantes libros, también cuentan con una colección de revistas, de periódicos, tienen biblioteca, un espacio para diferentes películas. Y por ejemplo, ahorita lo que les quiero mostrar es que hacer una prueba en la biblioteca para buscar hacer un ejercicio y hacer la necesidad que voy a poner como ejemplo va a ser dopaje en el deporte, justo porque estamos en una institución deportiva, ¿no? También. Lo primero que tienen que hacer en la biblioteca es las colecciones. Bueno, esperemos un poquito a que se cargue la página.
las vamos a empezar a cerrar para ver si es por eso. Abrir. Como les comentaba, en la biblioteca de la Vasconcelos, ahí pueden tramitar también su credencial y pueden sacar de 3 a 5 libros. Bueno, dependiendo de la información que quieran, por ejemplo, bueno, ya cargo esta otra biblioteca. Por ejemplo, aquí no vamos a poder buscar en el ejercicio que les decía, dopaje en el deporte, porque bien, la biblioteca que ahorita les que se está cargando es una biblioteca de la comunidad. Entonces, aquí vamos a encontrar información especializada en el judaísmo y que tenemos aquí diferentes catálogos. Dependiendo de la información que ustedes requieran, aquí pueden buscar en este catálogo. Esta información está de manera abierta al público y pueden ir, dependiendo de la información que requieran, ir buscando en el catálogo general o los libros antiguos hasta el año de 1940, que ese es otro, otra colección que tienen una colección contemporánea, y ya ellos tienen libros digitalizados. Entonces, es muy buena la biblioteca. Pueden ir, pueden ir también revisando de manera, pues ya personal, en cada una de las bibliotecas que les muestre. Aquí podemos ver que hay, dejemos que la página se cargue, libros digitalizados que también pueden descargar. Siento que está fallando un poquito el internet. Pero bueno, esta es una opción, dependiendo de lo que ustedes quieran. Hay muchas personas que llegan a la biblioteca del deportivo por información muy especializada en judaísmo. Entonces, esa también es una opción. Que si no pueden ir a la biblioteca del deportivo, puedan seguir haciendo sus investigaciones y tareas en esta página. Mientras se carga la página de la Vasconcelos, hay otra página que también pueden hacer búsquedas, que es la hemeroteca de la UNAM. La información está de manera también gratuita. No toda la información es de acceso libre. En algunas sí hay que pagar. Y como vieron ahí en la página anterior, en todos los sistemas vamos a encontrar un buscador. Y los buscadores nos van a permitir tener nuestra, buscar de manera básica o bien, si necesitamos tener información más especializada, podemos ocupar el buscador de avanzado. Ok, vamos a esperar un poquito para que abra la... Ya estaba abierta la página. Que se vayan cargando estas páginas. Como les comentaba, en la hemeroteca, si nosotros necesitamos información de algún estado, la mayoría de los estados tienen un periódico, ahí también lo podemos buscar. Lo bueno es que de la hemeroteca de la UNAM es muy amplia,
Y también, pues, no tenemos que ir hasta allá. Como les comentaba, hay una búsqueda básica, una búsqueda avanzada y hay herramientas de consulta. Siempre va a haber un buscador y aquí nos van a dar las opciones de buscar información por estado, por ciudad, por tipo de acceso, por la periodicidad y lo que aquí sí, para que lo tengan claro, es que en los periódicos vamos a tener el título, el país, el estado, la periodicidad, el idioma y cuántas imágenes digitalizadas ya tiene el periódico. Y aparte, vamos a tener un candadito. Eso quiere decir que nosotros lo podemos descargar de manera gratuita en PDF. Si tiene el candadito cerrado, es que ese acceso está restringido y solamente lo podríamos ir a revisar directamente a la hemeroteca de la UNAM. Una de las bases de datos que les comentaba, no vamos a poder revisar todas, es una base de datos que se llama Redalic. Esta base de datos contiene varios artículos de revistas de diferentes áreas del conocimiento. Aquí vamos a poder descargar y compartir el artículo y también podemos ver cuántas personas ya citaron el artículo y podemos localizarlo ya sea de manera por ciudad, por el título de la revista o bien por el artículo como tal. Vamos a encontrar también información en varios idiomas y para no ir como consultando uno por uno de los artículos, nos da la opción de leer el resumen primero. Bueno, dejemos que se cargue la página. Estoy bien en el internet, pero no sé por qué se están tardando mucho las páginas en cargarse. Les decía, aquí también ahora por la información que tenemos del COVID-19, se ha estado generando mucha información falsa. Entonces, este tipo de bases de datos que pues realmente se dedican a la investigación, podemos nosotros también revisar la información para nosotros tener mayor claridad de la situación y lo que esto nos da es que también esta información ya está respaldada por personas que están haciendo los estudios, no de los comentarios que se hacen en redes sociales. Nada más que no carga la página. Nos vamos a ir a otra página, otra base de datos que se llama Cielo. Esperemos que esa sí cargue. Y les voy a mostrar otra página que se llama Dialnet. Estas también son bases de datos. Miren, esta cargó más rápido. No sé, les digo que estamos en vivo y podemos tener este tipo de inconvenientes con el internet. Por ejemplo, esta base de datos también no solamente tiene revistas, también tiene tesis y congresos. Aquí sí te tienes que registrar para que tú puedas ver todo lo que ellos tienen, ¿no? Si tú buscas algunas cosas, las que tienen acceso libre, tú las puedes descargar sin problemas. Lo que te da esto es de que si tú estás haciendo alguna tarea o una investigación, puedes citar la fuente y ya te da en diferentes formatos, ¿no? En MLA, en APA, en ISO, en las demás. Y que ya, si no sabes cómo citar, aquí ya te da la opción, ¿no? Les decía, vamos a hacer
un ejercicio que se, por ejemplo, buscar información que sea de dopaje de, en el deporte. Y solamente vamos a ver cuáles son los resultados y cómo te da el resultado. Aquí te da justo para este tema que pusimos, que es dopaje en el deporte, nos da cuántos artículos de revista, cuántos artículos de libro hablan de esto, cuántas tesis y cuántos libros. Entonces, si yo necesito no solamente revisar un artículo de revista, tenía pensado quizás solamente revisar un artículo de revista, pero aquí ya me está dando otras opciones para revisar. El cómo te lo van a dar es el título, el autor y la revista con el número y el año de la revista. Les decía, si aquí les aparece, aquí por ejemplo en el primer artículo no te aparece que esté en texto completo, entonces este, si tú no estás registrado, no puedes revisarlo. Pero, por ejemplo, en este sí. Entonces, todos los que estén en acceso abierto les va a desplegar una ventana para revisar todo el texto. Vamos a esperar que se cargue. Y pues aquí les decía, pueden descargar el artículo. Vamos a ver si ya cargo la página de Redalic. No, Karen. A ver, la página de la Vasconcelos. A ver si ya cargó. Ok, a ver. Nos vamos a ir a esta otra, que es una oficina virtual. Esta no es una base de datos. Esta, por ejemplo, si ustedes no requieren información como muy especializada para buscarla en alguna base de datos, y ustedes se dedican más como para poner algún negocio, tienen en mente poner una cafetería, por ejemplo, en algún lugar de aquí, de la Ciudad de México, ustedes pueden ingresar a la Oficina Virtual de Información Económica. Esta plataforma es gratuita y si ustedes no saben cómo manejarla, también les da un manual de uso. Aquí solamente les voy a compartir el cómo nosotros podemos hacer un análisis económico para saber dónde yo requiero poner un negocio, ¿no? O saber inclusive cuánta población hay en una localidad o en una colonia, o hasta inclusive en una delegación de aquí de México. Aquí vamos a darle clic en análisis demográfico. A ver, vamos a dejar de compartir la página para que Caro nos ayude a compartir la página de la Biblioteca Vasconcelos. Y como les comentaba, regresarnos un poquito a lo que son las diferentes bibliotecas. Si nosotros le damos clic justo a donde dice selecciona una base, podemos ver todas las diferentes colecciones que tiene la biblioteca. Si nosotros le damos a general,
y le damos, por ejemplo, vamos a poner al lado de enviar consulta, deporte, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros solamente tenemos la información tan amplia? Nos va a despegar muchísimos resultados. Vamos a ver qué es lo que tiene la página, la Biblioteca Vasconcelos, de este tema que es de deportes. Vamos a darle Enter para hacer la búsqueda. Y así es como nos va a despegar la información. Aquí que vamos a tener el título, el autor, el año, inclusive vamos a tener la portada del libro. Aquí vamos a ir determinando la búsqueda, delimitando la búsqueda, perdón. Si nosotros decimos, bueno, yo solo quiero buscar dopaje en el deporte, vamos a regresarnos hasta la página, hasta arriba. Y le vamos a dar buscar otra vez. Y aquí le vamos a poner dopaje en el deporte. Entonces, ahí vamos a ver cuántos libros tienen. Y a lo mejor va a ser muchísimo menos la cantidad de libros, que es como un tema más específico que deportes en general. Ahí dice que solamente tenemos uno, ¿no? Que habla de dopaje. Entonces, si le damos clic, vamos a ver cuál es el libro que es. Si nosotros queremos revisarlo, les decía, ahí tienen la clasificación y tienen todo la información bibliográfica del libro. Esa es, bueno, una, ¿no? La que les quería presentar. La otra, no sé si puedas, Caro, abrir Redalic. Y pues, les recuerdo que estamos en vivo y que estamos teniendo algunos problemillas ahí con el internet. Pero que ahorita Caro nos va a hacer el favor de abrir la página de Redalic, justo como para revisar cómo vienen los artículos y la información que nosotros podemos localizar. Mientras, les voy a compartir que pues pueden estar buscando información dependiendo de la información que necesiten, pueden ir justo esto, ¿no? Localizando qué es la base de datos o el internet, en la página de internet o la biblioteca que pueden apoyarlos, ¿no? Les comentaba que esta es una base de datos gratuita y así como lo están viendo, tienen diferentes, le bajas tantito, Caro. En la parte de abajo van a ver la colección de las revistas que tiene esta base de datos, las revistas que vienen por área de conocimiento, por disciplina, y bien las revistas que están organizadas por institución. Si le subimos tantito, Caro, porfis, y buscamos
Dopaje en el deporte, justo ahí donde nos dice artículos, que es nuestro buscador. Vamos nada más como para ver cómo nos arrojan los artículos y la información, cómo está desglosada. Les decía, como lo vimos en la página de la UNAM, en la hemeroteca, con el icono del candadito, si es que está cerrado, aquí la mayoría de los artículos van a estar de acceso abierto. Entonces, aquí pueden ver que lo pueden descargar en PDF. Si le aquí en la parte derecha también, ahí viene si lo puedes compartir, ya sea en Facebook o en Twitter. Y así les muestra el artículo. El artículo está en PDF. Y ahí también les da la opción de citarlo. O bien imprimir. Y bien, si lo quieren leer solamente así, tenerlo en la página, en una página completa. Muchas gracias, Caro. Ahora les voy a compartir igual la página de Cielo, que es otra base de datos, justo con el mismo tema que es dopaje en el deporte. Aquí igual pueden encontrar diferentes artículos. Lo pueden filtrar por país, que está en su lado izquierdo, por revista, por año de publicación o por algún área temática. Y también pueden ver que viene toda la información del título, del artículo, de los autores, el volumen, las páginas. Si lo quieren revisar en resumen, en español, en inglés, como lo quieren, si es en español o en inglés el texto. Y el PDF aquí nos dice que solamente está disponible en español. Aquí está la liga también, que si la quieren abrir el artículo o bien simplemente pegarla y compartirla con alguien. O bien, si aquí queremos solamente compartir el artículo, les da en dónde podemos compartirlo, aquí en alguna red social. O bien, si queremos saber la métrica, que esto es como ya mucho más especializado, de cuántas veces ya se citó ese artículo. Vamos a ver, aquí abrimos un artículo que es muy parecido a cómo aparece en Redalic. Bueno, nos vamos a tener que estar brincando de uno a otro. Vamos a seguir con la página de Lobby. Les decía, si ustedes quieren alguna información ya más como económica, esta plataforma, porque no es una base de datos, te puede ayudar. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un análisis demográfico, por ejemplo, de la colonia. De Azcapotzalco. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuánta gente hay, por ejemplo, cerca de la ECIME de Azcapotzalco, por ejemplo. En la parte derecha nos va a desplegar justo donde está el ECIME
Y por ejemplo, nosotros podemos ir jugando. Con cuántos metros o kilómetros podemos ir marcando con estos botoncitos. A ver, nos regresamos. Y aquí justo esto nos da la posibilidad de ir marcando el área en donde nosotros queremos saber y hacer nuestro análisis demográfico. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio muy rápido porque ya se nos va a acabar el tiempo. Y saber en nuestra área de selección. ¿Cuántas personas hay? Ya nos regresó esto. Vamos a buscarlo otra vez, Azcapotzalco. Vamos a buscar en el mapa y aquí lo que nos va a dar es la actividad económica. En donde nosotros queremos buscar, digo, aquí puse un ejemplo de que es Azcapotzalco, pero podemos poner alguna otra área de la Ciudad de México y ver cómo es la actividad económica, ya sea en esa delegación o en esa colonia, ver cuántos antojitos hay, cuántos café e internet hay, cuántas carnicerías hay, por ejemplo. Y aquí nos va a desplegar nos va a desplegar cuántas personas habitan ahí en esa colonia y nos va a desplegar la información en cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos hombres, cuántos estudiantes y el nivel socioeconómico de las personas. La verdad es que a mí me gusta mucho esta como para determinar, calcular el territorio, o bien hacer una comparativa de áreas, de que si tú quieres poner una cafetería ya sea en la Condesa y quieres saber, a lo mejor si hay menos en la colonia, no sé, en la colonia Roma, cuántas cafeterías hay y las pueden hacer un comparativo. La verdad es que a mí me gusta mucho esta aplicación y pues pueden descargar el área, la guía de uso y pues está padre, la verdad, para tomar alguna decisión. ¿Qué otra podemos, les decía, que es el internet, ¿no? Ya que vimos las bibliotecas, algunas bibliotecas, la hemeroteca de la UNAM, algunas bases de datos que pudimos abrir. Vimos esta oficina virtual para el área económica. El otro punto era el internet. Así como ya mucho, mucho más breve, en el internet les comentaba, la información no está organizada, tenemos que ser muy cuidadosos para ver quién está compartiendo esa información, quién la subió a la red y de preferencia revisar la URL primero para saber de dónde viene la información. Ejemplo, el Sevier es una base de datos que también pues, por el tiempo hay muchísimas bases de datos de manera gratuita también. Y, por ejemplo, esta es una base de datos, entonces quiere decir que ahí vamos a encontrar una información realmente pues, relevante y que está pues, respaldada. Pues aquí hay un blog, ¿no?
Entonces, ahí podemos encontrar que esta información es de alguien que solamente compartió su pensar o una opinión. Aquí, pues, podemos ver que es la base de datos que les mostré, que es la del cielo. Aquí también hay un artículo de ahí. También aquí podemos ver que las páginas que terminan en gov, en gov es del gobierno, por las instituciones de gobierno, las que terminan en ORG, pues son las instituciones no lucrativas. Las que terminan en .com son solo para fines comerciales. Y las que terminan en .net son instituciones con fines tecnológicos. Entonces también tenemos que aprender a diferenciar ese tipo de información en Internet. La verdad es que yo en Wikipedia no les aconsejo mucho que utilicen la información, porque la información que hay en Wikipedia, hay muchas personas que la pueden editar, ¿no? Entonces, si Wikipedia ya subió la información que era, pero alguien se metió como a editar, pues ya puede que la información que esté ahí ya no sea la verídica. Lo que les aconsejo es que más que se metan a internet, que es lo primero que hacemos, se metan a Google Académico. En Google Académico vamos a encontrar la información de manera diferente. Y vamos a revisar también, igual, ¿no? Aquí no te va a aparecer exactamente quién lo sube, también solamente te va a aparecer la URL y también te va a aparecer quién lo está subiendo. Aquí, por ejemplo, Dianet, que es una base de datos. Pilar Martínez, pues la verdad es que no sabemos quién es, pero acá adelante revista, ¿no? Es una revista. Y la información puede venir en PDF, la puedes guardar, la puedes citar y aquí te puede también decir cuántos artículos relacionados hay. Entonces, lo más conveniente es que utilices también Google Académico. ¿Qué pasa en YouTube? Pasa exactamente lo mismo, que nosotros al momento de buscar la información, que a veces es como para un apoyo para la tarea o solamente no quiero leer y quiero buscar información así solamente para escucharla o ver alguna ponencia, es lo mismo. Tenemos que ver quién subió el video. Si nosotros vemos que Juanito Pérez, que no sabemos quién es, no nos da como buena espina, tenemos que decir, bueno, no, mejor voy a buscar otro video, porque justo es lo que está pasando en estos momentos. Que cualquier persona puede subir información que no está respaldada, que solamente puede ser una opinión. Y entonces yo puedo malinterpretar esa información o la puedo compartir y entonces ya no sé realmente cuál es lo cierto y cuál no. Entonces, justo en estos momentos, lo menos que podemos hacer es compartir información que nosotros no sepamos que realmente esté respaldada. Bueno, otra vez el internet juega una mala pasada. Y no sé, tengo bien el internet, pero no sé por qué no carga. Bueno, y ya por último, quiero mencionarles que en el periódico del Deportivo estaré colocando algunas páginas justo que nos compartió la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, que son recursos de bases de datos, que unas también tienen costo, pero que las están poniendo en algunos artículos en acceso abierto justo por esto de la pandemia, y que la mayoría de los artículos que les voy a compartir en el periódico del Deportivo va a ser de la información del COVID, para que ustedes también sepan y estén informados de los estudios que se están haciendo.
Bueno, esto sería todo. La verdad es que una disculpa por los inconvenientes que pudieron haber pasado con el internet. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Y si no, pues esto sería todo por mí. Pues muchísimas gracias. Creo que no hay comentarios. Entonces, pues esto sería todo por mí. Muchísimas gracias.